Equipo Negro Junior una vez más en Toluca. El regreso de las funciones presenciales con la gente. ¿Cómo te sientes? Te vimos en Valle de Bravo y ahí podemos explicar un poquito. Ya recuerdo. Sí, no hubo acceso a la gente, pero se sentía el calor, ¿no? Bueno, contento, lo principal, contento. Ya volver a interactuar con el público es algo primordial, algo padre. Y acabas de tocar algo, un punto que es a la Valle de Bravo. Sí, había gente, pero está muy retirado, y como tú dices, se sentía esa buena alegría de la gente, de pedir mucha gente, ¿no? Que se aventó un año y cacho, un año y medio sin eventos de lucha. Yo era contento porque empezamos a la cocina, y ahora, ¿qué más que contento? Acabas de tirar una bomba dentro de la conferencia de prensa, que es la nueva conformación de los Vipers. No te vamos a pedir nombre porque es ultra secreto, nos imaginamos. Pero, ¿qué es lo que buscan ahora los nuevos Vipers? Digo, hay unos Vipers que ya marcaron historia en su momento. Y ahora viene una nueva facción, una nueva era. Son épocas diferentes. La lucha antaña era recia, era muy recia, no digo que la actual no lo sea, pero se ha modificado, evolucionado mucho la lucha libre. Y contento porque la gente que va a estar conmigo es gente que yo conozco, gente que ha entrenado conmigo, gente que conozco de años, sé sus cualidades. Entonces, yo como les he dicho, si vamos a ser los Vipers, tenemos que ser lo doble manchado, ser más agresivo, ser más duro con el practicante, ¿no? Porque yo sé que al momento de que aparezcan los Vipers vamos a ser criticados, vamos a ser observados por todo el mundo, pero yo sé que van a estar al pendiente de lo que estamos haciendo. Entonces, estoy seguro de lo que voy a hacer y más con la gente que traigo. Siempre va a haber polémica, siempre va a haber comparaciones, siempre va a haber fue mejor, hay algo mejor ahora. ¿Qué consejo o qué mensaje le tienes a toda esa gente? Porque es muy criticado. ¿Qué te puedo decir? Yo te lo digo de lo personal, sigo siendo criticado, pero como yo lo dije ahorita, la gente me está criticando, pero sabe lo que estoy haciendo. Sabe lo que estoy haciendo, está siguiendo mis pasos y lo principal, ¿no? Y pues, lamentablemente aquí hacen críticas buenas o malas, retoman las de quien venga, y yo estoy dando mucho de qué hablar. Por algo, vuelvo a decir, por algo me dieron el nombre, y ya si hay un problema, como he dicho, vayan a las oficinas de AAA y después arreglar sus problemas que tengan. Y pues ya para finalizar, ¿qué podemos esperar el 2 de julio con Amigos? Se puede esperar una buena lucha, llevo un mano de compañero que es Day, entonces yo creo que la gente desde tan solo la primera lucha se va a empezar a llevar un buen sabor de boca, pero nosotros tenemos que dar lo doble de ellos porque ellos van a dejarnos un paquete porque todos vienen con mucha energía y más estando con gente, yo creo que uno está más emocionado. Muchas gracias, amigo. Saludos a todos, cuídense mucho y nos vemos el 2 de julio.